Buenas noches, hermanos, hermanas, también saludamos a quienes nos ven en nuestra, en nuestra transmisión online. Nos saludamos desde aquí, de La Serena, hace un poquito de frío. Bueno, vamos a continuar con el estudio de los atributos de Dios, recordando que este, este capítulo de los atributos de Dios está enmarcado dentro del... Gran estudio que iniciamos, ¿no es cierto? Ya hace algunos meses, eh, que se llama la teología sistemática. Y dentro de la teología sistemática, vimos eh, los primeros meses lo que es la bibliología o la Biblia, la palabra de Dios. Y el segundo capítulo que estamos viendo dentro de este macro tema es conociendo a Dios, la doctrina de Dios ahora dentro de la doctrina de dios revisamos varios aspectos hasta llegar a lo que son sus atributos y dijimos que los separábamos en comunicables e incomunicables. analizamos primero los incomunicables cuya característica es como, como, como tal como lo dice no es cierto es que no es posible que nosotros tengamos la posibilidad de eh, conocerlos solamente se nos son descritos. Entre eso, su eternidad, su omnipotencia, su omnisciencia, todas cosas que son absolutamente ajenas a nosotros. Ahora, dentro de los atributos comunicables, estos atributos comunicables son aquellos que son perfectos en Dios, pero que en el caso de nosotros, de alguna manera los conocemos, eh, tenemos un cierto entendimiento, un cierto entendimiento de ellos. Ahora, cuando somos hijos de Dios, nosotros comenzamos a ver estos atributos que se pueden dar de forma natural en cualquier ser humano por ser creación de Dios, nosotros ahora como hijos de Dios tenemos que conocerlos y alinearlos a la definición de Dios. Y por eso que lo primero que vimos, si ustedes recuerdan, fue la santidad de Dios y concluimos con que el medio para santificarnos es la palabra de Dios. Dice, santifícalo en tu palabra, tu palabra es verdad. Tratamos ampliamente ese tema. Y lo que terminamos de ver la semana pasada es el tema de la justicia de Dios, por cierto, estrechamente conectado con su santidad. La describimos, ¿no es cierto? Vimos su manifestación, vimos también la justicia eh, de, para salvación o salvífica, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos también... Lo, lo, lo que terminamos de ver la, la semana pasada, perdón, es la justicia como fruto del Espíritu. Ahora que somos hijos de Dios y que mora el Espíritu Santo en nosotros, la justicia de Dios es la que tiene que empezar también a producir estos frutos en nosotros que de alguna manera describimos algunos la semana pasada. Lo que vamos a ver hoy día es, o comenzar a ver hoy día, esta, este miércoles y Dios mediante el próximo miércoles, es. El amor de Dios, el amor de Dios. Y obviamente, cuando hablamos del amor de Dios, eh, probablemente, aún siendo nosotros cristianos, puedan venir eh, distintas ideas a nuestra mente de lo que es el amor de Dios. Pero yo quiero que nos enfoquemos principalmente en qué es el amor de Dios, vale es decir, cómo es que Dios nos revela su amor, cómo es que Dios nos ama, cómo es que Dios ama y para eso nosotros de alguna manera tenemos que abstraernos de lo que yo creo que es el amor de Dios ya porque en las personas en general creyentes y no creyentes aún cristianos propiamente tal existe una confusión respecto a lo que es el amor de Dios más bien se tiene una percepción personal de lo que yo creo que es el amor de Dios y no tanto o muy poco, lo que Dios revela que es su amor. ¿Ya? Como lo primero que tenemos que ver es que es el, amor, el amor es el más alto y sublime atributo comunicable de Dios. Es el más alto y sublime atributo comunicable de Dios. Cuando vemos Juan 13, 34 al 35, si podemos buscar Juan 13, 34 al 35, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Ya. Entonces, lo primero que dice el Señor Jesús dice un mandamiento nuevo les doy, os doy, ¿no es cierto? Un mandamiento nuevo les doy entonces tenemos que entender primero que nada que es el concepto nuevo cuál es ese mandamiento nuevo que nos amemos o que se amen en este caso unos a otros no es cierto la ordenanza es amarse unos a otros ahora cuál es el estándar como dice el Señor Jesús, como yo los he amado. Entonces, el primer concepto que tengo que tener en mi mente es que el amor que plantea Dios y que se lo expresa a sus primeros discípulos y por extensión a nosotros, no es el amor que yo creo que es amor, que es un tipo de amor. Él está diciendo: esto es nuevo. Amor unos a otros, es decir, un amor filial, un amor ágape, como lo vamos a ver, ¿no es cierto? Que son los dos tipos de amor que practicamos nosotros como hermanos, como hijos de Dios. Y el estándar es como Cristo, como yo los he amado. ¿Ya? Entonces lo primero, cuando entendemos el mandamiento de Dios, dice... El atributo comunicable de Dios ahora para nosotros, porque el mundo ama, ¿no es cierto? El mundo ama. De hecho, si nosotros nos ponemos en la discografía humana, probablemente exista un 99% de música, canciones, poemas relacionados con el amor, ¿no es cierto? Pero no es ese amor al que se está refiriendo Dios. Por cierto, que ese es un amor que también Dios permite, pero no es el amor que él, no es nuevo eso. Eso no es nuevo, porque dice el Señor: hasta los criminales aman a lo suyo. Y si, o sea, si nosotros amamos como el mundo ama, no tenemos ninguna diferencia. Lo que Dios está diciendo es que les doy un mandamiento nuevo: que se amen y el estándar es como yo los he amado. Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros? ¿Cómo Cristo nos ha amado a nosotros? ¿ya? Y dice que es tan potente. Tan potente ese, ese amor entre hermanos como la iglesia, que el mundo va a tener un testimonio de que Dios existe por medio, fíjense, no de lo que sabemos, no de lo que hacemos, sino de cómo nos amamos. ¿Ya? De cómo nos amamos. ¿Por qué? Porque al mundo no está ni ahí, ni le interesa la teología sistemática, no tiene idea de eso. Eso es para nosotros, para nuestra transformación. El mundo debe ver el fruto de toda esa información transformando nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, el amor es el más alto y sublime atributo comunicable de Dios. Colosenses 3.14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Que es el vínculo perfecto. Fíjense, recuerden que este pasaje lo revisamos el día domingo, ¿no es cierto? Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, recuerden, a, a qué corresponde es porque esto es una especie de corolario. ¿A qué corresponde? ¿Qué es lo que contó o explicó o enseñó? el apóstol Pablo en los versículos anteriores. ¿A qué se estaba refiriendo en los versículos anteriores? Exacto, ¿no es cierto? O sea, está hablándonos de la lucha espiritual, del despojo de nuestra vieja naturaleza que persiste todavía en nosotros y del fortalecimiento. De la nueva naturaleza que también está en nosotros. Entonces, la vieja naturaleza va decreciendo, va desapareciendo y la nueva naturaleza va creciendo y desarrollándose. Entonces, lo que dice es despojarnos, renovarnos y vestirnos. ¿Ya? ¿Y de qué tenemos que vestirnos nosotros? De acuerdo a lo que dice ahí, nómbrenme algunas prendas que describe el apóstol de esta nueva naturaleza. Bondad, humildad, misericordia, mansedumbre, benignidad, ¿no es cierto? Entonces, sobre todas estas cosas nuevas, bondad, eh, no, sobre todas esas, véstanse o cúbranse finalmente con el amor de Dios. ¿Ya? Si nosotros no. O sacamos ese texto de vestirse de amor, que es el vínculo perfecto, lo sacamos de contexto o lo, o lo enseñamos de manera aislada, podemos enseñar cualquier cosa del amor. Cualquier cosa del amor. ¿Ya? Entonces, el amor es el más alto y sublime atributo comunicable de Dios. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros como yo los he amado. Y sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, el amor de Dios. Para ir entendiendo en qué consiste este amor de Dios, ya tenemos una idea de acuerdo a las prendas que describe de las cuales tenemos que vestirnos. El amor de Dios y el amor que Dios quiere que nosotros comencemos a practicar como hijos de Dios está absolutamente relacionado no con pasión, no con eh, satisfacción, sino que está, por el contrario, con paciencia, con bondad, con benignidad, con frutos espirituales. Porque el amor de Dios se expresa a nosotros no por méritos, sino por gracia. A nosotros se expresa no por los méritos que tenemos, sino por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 3 al 5. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya. Entonces, dice, éramos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Pero por su amor, por su gran amor con que nos amó, Aún siendo nosotros pecadores, muertos espiritualmente, nos dio vida. Entonces, Dios expresa su amor a nosotros no por méritos. No tenemos mérito. Por eso es que el amor de Dios hacia nosotros se asocia con la gracia. Entonces, aún estando en esta condición, aún siendo enemigos de Dios, dice Romanos también, Dios nos reconcilió por medio de. Jesucristo, ¿no es cierto? Y dice, por gracia somos salvos. ¿Se entiende? Entonces el amor de Dios se expresa a nosotros no porque tenemos mérito. Nadie, ningún ser humano tenía el mérito de que Dios le amara. Todos los seres humanos somos pecadores y como tales estamos separados de Dios y lo único que merecíamos en verdad era la justicia de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya? Siguiente. El amor de Dios es su esencia, su naturaleza. Dios no solo ama, Él es amor. Nosotros amamos, nosotros no somos amor. No está en nuestra esencia. Nosotros amamos. Dios es amor. Y obviamente porque es amor, ama. ¿Ya? Primera es Juan 4, 8. Primera es Juan 5:8. 8. 4, 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ya. Si nosotros... No entendemos el amor de Dios. Otra vez, ese versículo, imagínense. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Yo amo a mis hijos, por lo tanto, conozco a Dios. Yo amo a mi esposa, por lo tanto, conozco a Dios. Eso es lo que el mundo dice. Pero el amor de Dios no es por mérito. Yo amo a mi esposa porque es mi esposa, amo a mis hijos porque son mis hijos. Ese es el amor natural. No estamos diciendo que es... Malo, no, lo que estamos diciendo es que ese no es el amor de Dios. Los hijos de Dios somos, somos, ¿no es cierto?, llevados por causa del Espíritu Santo a otro amor que el mundo no conoce. A eso se está refiriendo esto. Su amor no tiene relación con sentimientos o con emociones. Para conocer, escuchen bien, para conocer, acercarnos y practicar su amor. Debemos abstraernos de nuestra propia definición de amor. Eso no significa que no amamos a la esposa, no, pero si yo entiendo y quiero entender, cultivar, ¿no es cierto?, y practicar el amor de Dios, tengo que sacar de mi cabeza que yo amo algo que me da placer, algo que me da satisfacción, algo que tiene mérito. No, así no es como es el amor de Dios. El amor de Dios es todo lo contrario a eso. ¿Ya? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta? Dios muestra su amor por nosotros. Si no conocemos el amor de Dios, podemos decir, yo me merezco el amor de Dios. O Dios le dio su amor a esta persona porque era sumamente buena, no, Dios muestra su amor para que nosotros, ¿cómo? ¿En qué? ¿Cómo dice ahí? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no esperó a que no fuéramos o dejáramos de ser pecadores porque era imposible, sino que Él muestra su amor en que nosotros, aún siendo pecadores y Él muere por nosotros. ¿Ya? Entonces, no tiene que ver con mérito, no tiene que ver con emociones, no tiene que ver con sentimiento, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con una forma absolutamente eh, antinatural de amor. Es un amor espiritual. ¿Se entiende hasta ahora el amor de Dios? Entonces, nadie merece el amor de Dios. El amor de Dios, o Dios nos ama por lo que. No somos, o a pesar de lo que somos en realidad, a pesar de lo que somos. Esta es una pregunta, como dice ahí, difícil, muy difícil, cuya respuesta no es fácil y puede resultar muchas veces controversial. Pero lo que vamos a buscar acá es qué es lo que nos dice la Escritura respecto a este dilema. ¿Por qué? Porque es muy dado decir, Dios te ama o Dios ama a todo el mundo. Y es así como la gente piensa en general. Y no solo la gente, sino que algunos cristianos también. Voy a describir dos clases de amor que la Biblia muestra que son una expresión de Dios. Dios expresa su amor a través de dos formas. Esencialmente. Hay algunos que hacen hasta tres. Pero hay dos formas en las que Dios muestra su amor. El primero es el amor de la benevolencia, que se llama también la providencia, la bondad, la gracia común. Este es el tipo de amor que Dios dispensa sobre toda la creación y en especial sobre el género humano. ¿Estamos? Porque aquellos incluso que aborrecen a Dios. Igual están vivos, igual tienen familia, igual disfrutan, a veces les va hasta mejor que a nosotros, eh, se enferman, se sanan, llegan a viejo, y eso lo permite Dios. Génesis 8:22 Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la ciega. El frío y el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. Mientras la tierra permanezca, todos los que estén ahí adentro, todos, amen a Dios, no amen a Dios, odien a Dios, amen a Dios, todos van a tener primavera, verano, día, noche, para todos va a ser igual. Mateo 5, 43 al 45 es un poco más exacto. Hay otros pasajes, sobre todo en los salmos, que hablan de esto, pero con estos dos es suficiente para entender este amor de la benevolencia de Dios. Dios es bondadoso. Y muestra su amor es una forma de amor porque no destruye al impío a pesar que la palabra dice que todos los días está airado contra el impío se sabe en ese pasaje ¿no es cierto Dios está todo el tiempo airado contra el impío pero a pesar de que está airado contra el impío no lo destruye inmediatamente oísteis eso Perdón oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces dice, nosotros como sus hijos, como hijos de Dios, ya vamos a llegar ahí, Dios, Dios es... Él perfectamente ama, perfectamente aborrece, pero a nosotros, las criaturas, no nos autoriza a aborrecer a nadie. Él dice incluso, ama a tu enemigo, ora por el que te hace daño, para que seas como tu padre. ¿En qué? En que Él dispensa una gracia común sobre todos, justos e injustos, malos y buenos. Recuerden que la lluvia es un, es un símbolo de bendición. En, en, ese, en, bueno, en cualquier lugar, pero especialmente en ese lugar que es desierto. ¿Se entiende eso? Entonces, esa es la gracia común de Dios. Y a nosotros como cristianos nos pide que seamos como nuestro Padre, que no amemos solamente a los que nos hacen bien, sino que amemos a todos. Eh, claro, claro, en el caso de ese amor, cuando se nos pide, se nos pide a nosotros que tenemos el Espíritu Santo, no a... que no tiene el Espíritu Santo. Se entiende el amor de benevolencia, ya. La pregunta es, ama Dios a toda la humanidad en un sentido, sí, en la benevolencia. El segundo amor que la Biblia nos muestra es el amor de la complacencia. Ahora, la complacencia es mal entendida en la cultura y también, desgraciadamente, en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque la complacencia se confunde o se piensa que la complacencia es la autosatisfacción. Entonces yo, si Dios es amor y me ama, Dios tiene que hacerme feliz. Dios tiene que quitarme todas las cosas que me puedan hacer daño, protegerme de todo el mal y proporcionarme todas las cosas que yo quiero para ser feliz. Y si eso no sucede, entonces desecho a Dios y peor aún, muchas veces no solamente no sucede, sino que hay situaciones que son difíciles y a veces hasta desgracias. ¿Ya? Así piensa el mundo. Por eso es que el mundo deja de creer en Dios. Tanto le pedí yo para que eh, para que ella me amara y nunca me amó y se fue con el otro, entonces Dios no existe, Dios es malo, Dios esto. Dios es bueno si me da lo que quiero y Dios es malo si no me da lo que yo quiero. Así piensa el mundo. Por eso es que es tan peligroso cuando yo, como pastor, o un pastor, no, yo no, un pastor dice: Dios te ama y él tiene un plan maravilloso para tu vida. Tú tienes problemas matrimoniales, ven para acá, Dios va a solucionarlo. Tú tienes problemas financieros, pasa 500 lucas y Dios te los va a solucionar. Dios tiene esto, ¿cierto? Ven para acá, dentro acá, Dios, Dios te necesita. No, no. Por eso es que la, la predicación verdadera es. Arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado por si quizás Dios les conceda arrepentimiento. El verdadero amor de complacencia está basado en el modelo perfecto de nuestro Señor Jesús. No se trata de mi satisfacción, sino que se trata de la satisfacción de Dios. Mateo 3.17. Mateo 3.17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa es la voz de Dios. Recuerden, este es después del bautismo de Jesús. Jesús sale del agua, ¿no es cierto? Y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El que está complacido con el Hijo es el Padre. Por lo tanto, el amor de complacencia no es que Dios me complazca a mí. Es con, yo como hijo complacer a mi padre. ¿Y cuál es el modelo? Jesús. ¿Por qué el padre dice: Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, en quien estoy absolutamente agradado? ¿Por qué? Porque él obedeció todo. Jesús decía: Yo no hago nada que el padre no me da a hacer. Todo lo que digo, lo digo porque el padre me lo dio a decir. ¿No es cierto? Entonces Él es la perfecta obediencia. Por lo tanto, cuando hablamos del amor de complacencia, nos estamos refiriendo al amor que Dios da y demanda solamente de sus hijos, aquellos que son salvados. Una persona que no tenga el Espíritu Santo no puede jamás complacer a Dios porque porque está muerto espiritualmente, porque no está el Espíritu de Dios en esa persona, y porque nunca jamás podrá tener el modelo de Cristo. El amor de Dios que Dios tiene por su Hijo y por todos aquellos que están en su Hijo, este es el amor de salvación. Desde esta perspectiva, Dios no ama a toda la humanidad. Dios no ama a toda la humanidad. Dios ama a toda la humanidad en un sentido de la gracia común. Pero Dios no ama a toda la humanidad en el sentido de salvación. Solamente complacen al Padre aquellos que son como su Hijo, que tienen al Espíritu Santo, que han nacido de nuevo. ¿Merecíamos eso nosotros? No. Pero ese es el amor de complacencia, ese es el amor de salvación. ¿Me explico? ¿Se entiende? Veamos Juan 14, 23 al 24. Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ya. Yeah. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Puede un no cristiano guardar la palabra de Dios? No. No. Por lo tanto, el que lo ama y guarda su palabra es porque ha nacido de nuevo. Y ama a Jesús porque Jesús lo amó primero. Ese es el ordenamiento. ¿No es cierto? Entonces, una persona que está acá está viva físicamente pero muerta espiritualmente. Y si está muerta espiritualmente, significa que está sin su pecado cubierto. ¿Cierto? Y Dios no tiene comunión con el pecado. Cuando somos trasladados del reino de las tinieblas a la luz por la pura gracia de Dios, entonces nos encontramos acá con nuestro pecado cubierto. Ya no estamos muertos espiritualmente, aunque seguimos siendo pecadores, nuestro pecado está cubierto. ¿Ya? Juan 15, 8 al 10. Juan 15, 8 al 10. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, permanezco en su amor. ¿No es cierto? Está hablando de... Que el Padre ama al Hijo, ¿no es cierto? Y que permanece en su palabra. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de fruto o a qué tipo de fruto se refiere el pasaje? Al fruto espiritual. ¿Cierto? Al fruto espiritual. Por lo tanto, ¿una persona que está acá puede producir fruto espiritual? No, solamente el que está acá. Y el fruto espiritual es el que complace al Padre. El fruto espiritual es el que complace al Padre. Para que exista esto, esta persona tiene que haber sido salvada. El amor de Dios se está expresando ahora, vamos viendo a sus hijos. El amor de complacencia se expresa en que Él elige, Él salva y adopta como hijos a pecadores, como nosotros. Romanos 8, 14, 15. Recuerden que hay hijos de ira, hijos, hijos de obediencia, hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos de gracia. Romanos 8, 14, 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Ya. Los que son guiados por el Espíritu, dice, son hijos de Dios. Si, no, si está acá. No tiene el espíritu, no es guiado por el espíritu, no es hijo de Dios. Si está acá, es guiado por el espíritu, es adoptado como hijo de Dios. ¿Y qué dice entonces? ¿Puedes volver a leerlo, por favor? Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Yo soy adoptado como Hijo de Dios sin merecerlo, y el Espíritu entonces nos guía, te guía, y por ese Espíritu yo puedo llamar a Dios mi Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama: Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando se cumplió el tiempo, la venida de Jesús obedeció a un plan. No fue una cosa casual, no fue una cosa circunstancial. Hay un plan escrito antes de la fundación del mundo. Nosotros no tenemos acceso a las razones, las motivaciones de Dios. Tenemos acceso a lo que Él nos revela. Un plan. Escrito perfectamente por el Padre antes de la fundación del mundo y ese plan Dios lo va desarrollando de manera perfecta. Y según ese plan nosotros fuimos redimidos y fuimos declarados hijos de Dios. Y según ese plan ya no solamente no somos esclavos, sino que además somos hijos y además herederos. ¿Ya? Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya. Yeah. ¿Se entiende ese pasaje? Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense, está hablando de una situación que para nosotros todavía es futuro, pero para Dios ya es un hecho. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso nosotros no lo podemos explicar porque dice que es por el puro afecto de su voluntad, pero dice que en amor, ese amor Dios no lo dio a toda la humanidad. Dios lo dio a los que él antes de la fundación del mundo predestinó para que fueran sus hijos. Sabemos nosotros ahora, y eso nos quita todo el mérito a nosotros, porque el punto ahora es no sentirse orgulloso de ser hijo de Dios sino que agradecido de ser hijo de Dios. La pregunta es, ¿yo sé si mi vecino es un hijo de Dios? No. Por lo tanto, ¿qué me mandó el Señor? ¿Dios sabe si Él es o no? Sí. Pues. Pero a mí me manda que no sé a que le predique el Evangelio. Ese es el punto, a que le predique el Evangelio. Dios, la muerte de Jesús, hermanos, no fue una muerte potencial. Jesús no vino a morir para ver cuántos le recibían. Así no opera Dios. Jesús vino a morir por un número predeterminado. El punto es que nosotros no lo sabemos. Y una forma de cambiar nuestro corazón, el Señor, es no revelarnos eso y mandarnos a todas partes a predicar. Porque te aseguro que si nosotros supiéramos quiénes del vecindario son los hijos de Dios, Creo que el último día de nuestra vida iríamos a golpearle porque ni, ni eso nos movería. Y como no sabemos quiénes son, entonces Dios dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Eso va a cambiar tu corazón. Eso te va a enseñar a amar a quienes antes no amábamos. Eso nos va a enseñar a tener el carácter según el estándar del Hijo. El amor de complacencia es solo aplicable a los hijos por medio del arrepentimiento. Ah, perdón. Me falta uno. Eh, Vimos el 2830 de Romanos, parece que no. Romanos 8, 28, 30, es el que me falta. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pausa. Para... Tú amas, yo amo a Dios. Porque Dios me amó primero, porque, pero además él antes de la fundación del mundo me apartó para que yo le amara. Me apartó para que yo le amara. No como un robot. Él hace una elección ante la fundación del mundo. Esa cosa yo no la puedo entender, no la puedo, eh, ni siquiera me puedo meter en eso, porque eso es parte del escritorio propio de Dios. Pero lo que me está diciendo es que Dios está siguiendo un plan. Y por eso es que me dice a mí hoy día, no como el pensamiento del mundo, que el mundo dice si las cosas van bien, entonces Dios está conmigo, si las cosas van mal, Dios me falló. Un cristiano verdadero sabrá que cuando las cosas van mal o cuando las cosas van bien siempre Dios está con nosotros y siempre hay propósito en cuando nos va bien y siempre hay propósito en cuando nos va mal. Todo ayuda a bien. ¿A qué bien? Al propósito supremo, perdón, que nos va a decir ahí. Disculpa, Cristian. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces dice, versículo 29, concentrémonos ahí, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Él es la imagen. Entonces cuando Dios Padre le dijo en el bautismo a Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, nosotros también estamos ahí. Él es el modelo, Él es el primogénito de esta nueva creación que está en nosotros. Por eso es que la meta nuestra es ser a la imagen de Cristo. Estamos en ese proceso, en esta, en esta dualidad de naturaleza caída con la naturaleza espiritual. Por cierto, que nunca lo lograremos a plenitud, pero día a día nos impulsamos allá en la transformación de nuestro carácter que un día será completamente libre de la presencia del pecado. Pero la meta es ser como Cristo, porque Cristo es el que complace al Padre. Y si nosotros somos hijos de Dios, ese es el modelo para complacer al Padre. Dios dice de nosotros: Este es mi Hijo amado y yo tengo en él complacencia. Como si yo todavía sigo pecando. No, porque para Dios, cuando te ve a ti como Hijo, Hija de Dios, Él ve a su Hijo. Porque su Hijo es el que cubre nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra condición caída. Por eso es que los que están ahí, desgraciadamente, ¿no es cierto?, eh, están sin la cobertura. Y nosotros tenemos que tener misericordia. Y como no sabemos quiénes son y quiénes no son, le tenemos que predicar a todos. Sin acepción de personas. Por eso que dice el Padre, tú no estás autorizado a odiar a nadie aunque te hagan mal. Por el contrario, tú tienes que orar porque a lo mejor, y de hecho muchos de los que hoy a lo mejor te están haciendo mal, son mis ovejas y yo las voy a transformar. Recuerden al apóstol Pablo, un criminal de cristiano, perseguidor de cristiano. Y Dios lo usa para llevar el Evangelio y transformarlo en el apóstol más grande de todos los apóstoles. Y grande no por lo que él era en sí, sino por lo que Dios hizo a través de él. Porque el mismo Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Antes yo he trabajado más que todos. Pero no yo, dice, la gracia de Dios. En mí. Entonces, una cosa absolutamente contradictoria. Por eso Él dice, yo soy el peor de los pecadores. No porque Él conocía el corazón de los otros, Él conocía suficientemente el suyo y sabía cuánto Dios le había perdonado. ¿Ya? El amor de complacencia es sólo aplicable a los hijos del... De, por medio del arrepentimiento para salvación. Efesios 2, 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pausa. Él dice que en los siglos venideros va a exhibir su gracia a través de los millones de pecadores que merecíamos el infierno y que fuimos salvados por gracia. Él va a mostrar su gracia, pero de la misma manera va a mostrar su justicia con los otros millones de pecadores que Dios dejó en el curso natural de la condenación. Sigue. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Un día vamos a hablar bien de lo que significan las buenas obras, pero hasta eso Dios lo tiene preparado. Dios prepara las cosas, Dios tiene un plan con nosotros, Él está desarrollando un plan. Romanos 9, versículo 18 al 23, recuerden que la pregunta es, ¿ama a Dios a toda la humanidad? La respuesta, en un sentido, sí. Por medio de la gracia común, Dios dispensa esa gracia común a toda la humanidad. Pero el amor de salvación, el amor de Dios de salvación, el amor de Dios específico y especial, él lo da solamente a sus hijos, solamente a sus hijos. Recuerdan Juan 1, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron más a los que le recibieron, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados de carne y sangre, sino que de Dios. Es algo que está fuera de nosotros, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Nicodemo qué le dice? ¿Puedo ser yo, puedo yo otra vez viejo entrar al vientre de mi madre? No, no se está refiriendo a ese nacimiento, se está refiriendo a un nacimiento espiritual que no depende de nosotros, depende de Dios. Depende de Dios. Romanos 9, 18. Al 23 De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer endurece. Esto nos habla de la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Dios sabe todo, es soberano de todo, y Él dice que Él tiene la potestad al que quiere tener misericordia del que quiere. Ninguno lo merece, ningún ser humano la merece, pero Dios del que quiere tiene misericordia, y del que quiere lo endurece. Pero Ese. me dirás, ¿por qué? Pues, ¿in culpa? Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad? Pausa. Eso es lo que nos viene a nosotros. Bueno, ¿y si, qué culpa tenía Judas si Dios lo hizo para eso? ¿Cierto? Así nos preguntamos nosotros y así no, no, nos paramos frente a Dios. Más Ve antes. 20. Más antes. Oh, hombre. Quién eres tú para que alterques con Dios? Primera cosa, Dios no responde, no te da las razones, te coloca y nos coloca en nuestro lugar. ¿Quién eres tú? ¿Quieres justicia? Tendría que pulverizarte. ¿Quién eres tú? Entonces pausa, pausa, un paréntesis acá para todos. Los Entonces aquí como que el amor de que Dios te ama, y él tiene un plan precioso para ti, ese amor idílico se nos tiene que derrumbar, porque eso es solamente aplicable a los que son sus hijos, por eso es una blasfemia, es una herejía, decirle a cualquier persona, a todo el mundo, Dios te ama y Él quiere mejorar tu vida, no, pero si sí, a todas las personas tenemos que decir, por el amor de Dios, arrepiéntanse, el juicio se acerca, por si quizás Dios les concede arrepentimiento, porque yo, tú, no salvamos a nadie, el que salva el Espíritu Santo, pero nosotros hemos sido puestos para llevar... Este evangelio y el evangelio solo tiene, tiene sentido si primero tú reconoces la condición total de perdición en la que te encuentras. Eso inmediatamente hace un sesgo gigante. Porque si tú dices Dios te ama, Él quiere lo mejor para ti, seguramente van a llegar la mayoría. ¿Quieres que Dios cambie tu vida? ¿Quieres que Dios te haga un mejor trabajador? ¿Quieres que Dios te haga esto? No, eso es el tipo de Dios. Que veíamos nosotros que es de la cultura y desgraciadamente de lugares o iglesias donde les interesa el número por sobre la persona. Por sobre la persona. La, la respuesta de Dios: ¿Quién eres tú? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? Entonces, en esta analogía, ¿quiénes somos nosotros? El vaso de barro. ¿Hablan los vasos? ¿De barro, de vidrio, de losa? No hablan. Dependen del que los tiene en la mano. Si el que yo lo tengo en la mano y no me gusta este vaso, lo quiebro. El problema es si le gusta la Adriana. Tendría que repararlo de alguna manera. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Todos éramos vasos de barro, todos. Todos, hay un solo alfarero, y todos éramos vasos de barro. Y este alfarero, que es santo, justo, perfecto en todos sus, sus atributos, él, en su infinita sabiduría, él hizo, porque dice, de la misma masa, hizo vasos para honra, para mostrar qué cosa, su gracia y misericordia. Y dejó otros para deshonra, para mostrar... Su poder y su justicia. ¿Puede reclamar el vaso? La respuesta es no. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Vivir agradecido que me hizo un vaso de honra sin merecerlo, porque era de la misma masa. Ahora, ¿cómo respondo a eso? Por eso es que hablamos de la santificación, de todo esto de servir, de ser fiel a Dios. Tú sabes, ah, cuando veamos la doctrina del infierno... ¿De qué nos salvó Dios? Dios no nos salvó de un cáncer, de, de una enfermedad, de, 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 un, de un mal matrimonio. No, Dios nos salvó del infierno. Ahora, uno de tonto si quiere arma un infierno aquí en vida, en esta vida. Porque tiene todas las herramientas para, a pesar de ser como es este mundo, vivir una vida plena. Pero ¿de qué nos salvó Dios? de la condenación eterna, de lo que significa eso, por el puro afecto de su voluntad, entonces yo te quiero decir que si en la Biblia dijera, Dios me dijera, pónete de cabeza, ¿por qué? Pónete de cabeza, miércoles. Y lo que Él diga, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa debiera ser nuestra actitud. En vez de decir, bueno, pero ¿por qué eligió a uno y a otro no? Pégate con una piedra en el pecho puntúa de que tú eres vaso de honra. Y déjate cuestionar a Dios y empieza a servir a Dios. Servir a Dios con tu forma de ser, con tu... Con, todo bajo la voluntad de Dios. No entiendo que alguien que ha sido salvado del infierno tenga una cara de vinagre. No entiendo que alguien que haya sido salvado del infierno no sea capaz de apartar algo material para mensualmente aportar a su iglesia. No entiendo que alguien que ha sido salvado del infierno no estudie la palabra de quien lo salvó, no quiera conocer al que lo salvó. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hay que hacer. No cuestionar por qué Dios, uno o otro, eso nunca lo vamos a saber. Y yo creo que ni siquiera en la eternidad. Pero somos salvos. Y como salvos, lo que Dios pida, hay que hacer. Él es justo, perfecto, soberano. ¿Qué tanto sacrificio venir un rato, servir en esto, hacer esto? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto? Todo esto está enfocado, dice que nos mandó a amarnos uno a otro. El primer círculo donde se practica ese amor, que es lo que vamos a ver la próxima semana, es la iglesia. Es la iglesia. Porque es la iglesia la que tiene que mostrar a este mundo la existencia de Dios. Algunos tienen el privilegio de que su esposa, esposo e hijos sean todos cristianos, pero no todos tienen ese privilegio. Pero la verdadera familia de esos hermanos, así como la verdadera familia nuestra, somos nosotros. Somos nosotros. Y por eso dice, vístanse de amor, de benignidad. Eso es la nueva naturaleza, soportándose unos a otros. Soportándose en amor unos a otros. Y eso es, hermanos, en el tiempo, en el tiempo. Por eso la iglesia es el lugar donde Dios nos forja. La única razón por la cual una persona debiera salir de esta iglesia o de cualquier iglesia que enseña la sana doctrina, de cualquier iglesia, debiera ser solamente... Si, la enseñanza, si lo trasladaron de verdad o si la enseñanza empezó a guatear y él lo advirtió y se volvieron desgraciadamente otras cosas. Pero ¿por qué sabe la gente, la mayoría de las iglesias, no es que en realidad no se cumplen mis expectativas? ¿Qué expectativas? ¿Qué expectativas si todos somos siervos inútiles? ¿O no es que en realidad me salió mal esto? No, no me miraron, no me hicieron esto. Puras cuestiones, pura guata, pura guata, guata, guata vísceras para los que nos lo ven en internet. Tenemos que madurar. Amarnos unos a otros significa soportarnos unos a otros. Soportarme 25 años ustedes a mí, soportar los 25 años yo a ustedes, en amor. Y por supuesto, como yo te amo, voy a hacer mi máximo esfuerzo para hacerte lo más agradable en la vida. Porque esto no se trata de decir yo soy un bodrio y que todos me amen. Yo no cambio porque es obligación tú llamarme así como soy. No, Dios te tiene que cambiar. Te tiene que hacer más amable en el tiempo. A cada uno de nosotros. No más despreciable. No más desagradable. O sea, si sigues siendo el mismo desagradable de hace 10 años atrás, probablemente ni siquiera seas cristiano. Porque por amor a ti, incluso dice el apóstol Pablo, si esta cuestión te molesta, yo dejo de hacerla. Porque te amo. Y si tú tienes el mismo pensamiento, es. Me estoy adelantando el tema la próxima semana. ¿Se entiende? Entonces la respuesta es: Dios ama de forma con la gracia común a todos, pero con su gracia salvífica, específicamente a los que Él ha determinado que sean sus hijos, desde antes de la fundación del mundo. Punto. ¿Ya? Cuando la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo, ¿cuál es el significado de la palabra mundo? Es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos significa orden. Orden o, eh, perdón, o agrupación. Orden o agrupación. Entonces dice el cosmos, depende del contexto. Cuando habla del cosmos en relación a los planetas, se está refiriendo a un orden, a una agrupación, a algo ordenado, a algo determinado. Es, por ejemplo, decimos el mundo de la música. Aún dentro del mundo de la música, podríamos decir el mundo de la música clásica, ¿no es cierto? El mundo de las artes. Dice que es un orden, un sistema de pensamiento. Bueno, cuando la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda más tengo vida eterna. ¿Quiénes van a creer en el Hijo? Los que de antemano fueron puestos para creer en Él. Por lo tanto, ¿a qué orden se refiere? Al orden de los hijos de Dios, al cosmos del pueblo de Dios. Jesús no murió por una, no tuvo una muerte potencial, tuvo una muerte efectiva. Efectiva determinada no es que Jesús después de morir se está enterando cada día uy oh, que rico que alguien se convirtió gracias a su... no él sabía antemano eso porque si no no es Dios ¿se entiende? ok alguna pregunta que no sea en relación de por qué Dios no eligió porque no la voy a contestar nadie tiene la respuesta Ok. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta posibilidad que tú nos das, Señor, de aprender cada día más de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has salvado, Padre. Gracias, Señor, porque el infinito amor que has demostrado a través de Jesucristo llega a nuestras vidas, Señor. Te pedimos también por aquellos que nos ven por internet, Señor, que la misma comprensión que tenemos nosotros en este lugar, Señor, puedan tenerla ellos, Señor, a través del computador, Señor. Gracias, Padre, por esa herramienta que tú has puesto, Señor, para que muchos, muchos más, Señor, lleguen al conocimiento de tu verdad, Señor y sean salvos señor al conocer tu palabra señor y que entendemos que en muchos muchos lugares hay pueblo tuyo señor escogido desde antes de la fundación del mundo y que todos los instrumentos señor pueden llegar para que puedan llegar al conocimiento de tu verdad gracias padre por este privilegio en el nombre de nuestro señor jesús amén